Jacinto, tierra linda, tierra linda, de verdad, con sus cerros, centinelas, las palomas y el cuta, sus balnearios naturales son bonitos de verdad, y los tiene el Chutaque en todita su extensión. Tiene frutas exquisitas, los cocotes y el mangal, que degustan los chinteños y lo saben exportar. San Jacinto, tierra bella, yo te canto y te canto con fervor. Soy tu hijo predilecto y te entrego todo mi corazón. San Jacinto, tierra linda, tierra linda, de verdad, con sus cerros, centinelas, las palomas y el cuta, sus balnearios naturales son bonitos, de verdad, y los tiene el Chutaque en todita su extensión. Tiene frutas exquisitas, los cocotes y el mangal, que degustan los chinteños y lo saben exportar. San Jacinto, tierra bella, yo te canto y te canto con fervor. Jacinto, tierra linda, de verdad, con sus cerros, centinelas, las palomas y el cuta, sus balnearios naturales son bonitos, de verdad, y los tiene el Chutaque en todita su extensión. Tiene frutas exquisitas, los cocotes y el mangal, que degustan los chinteños y lo saben exportar. San Jacinto, tierra bella. Buenas tardes, hoy nos encontramos en Chile, donde este municipio ha venido mejorando, ha venido evolucionando conforme ha pasado los años. Desde los años 90 hasta la época, este bello municipio ha creado muchos monumentos turísticos. Dentro de ellos se encuentra uno al suroeste o al oeste de acá del departamento de Chiquimula, lo que es el Mirador Cruz. Este Mirador Cruz, como decía, lo repito, fue creado en 1980. Asimismo, se encuentra en el barrio Tamarindo del municipio de San Jacinto. Este bello municipio ha venido creando muchas áreas recreativas, dentro de ellas el Mirador La Cruz. El Mirador La Cruz ha sido una bella arte que ha elaborado desde el año 2016, que ha venido cambiando la expectativa de todo que es el municipio. Esto con el fin de mejorar el sentido y procrear
centro turístico más dentro de toda la población. Dentro de ellos pueden venir a visitarlos desde varios lugares. Incluso muchas personas han visto lo bello que ha hecho esta obra durante este tiempo que ha transcurrido durante su creación. A mis espaldas se encuentra la cruz, la gran cruz que estaba anteriormente en un pequeño parquecito en el que le llamaban los pobladores el Bordo. Este Bordo era un pequeño cerro en donde la población creó un pequeño parque para que visitantes vinieran a ver al municipio de San Jacinto. Esta gran cruz fue puesta acá en lo alto para que protegiera a toda la población del municipio de San Jacinto, el Valle de Xotapat, como anteriormente le llamaban. Este bello mirador fue creado en el 2016 con el fin de que turistas y personas aledañas al municipio vinieran a visitar y a ver el bello panorama de San Jacinto. En esta ocasión podemos ver a varias personas que han venido a visitar este bello mirador. A mi derecha tengo a dos jóvenes que han venido a visualizar el bello panorama de este municipio. Chicos, disculpen, ¿de dónde vienen ustedes? De Santa Elena, mucho gusto. Los chicos son de la bella aldea Santa Elena, a unos 10 minutos de este municipio. El mirador consta de dos niveles y cuenta con los servicios de internet, tiendas, servicios sanitarios, parqueo, jardines. Acá pues, se puede venir a contemplar el hermoso panorama en el cual se pueden ver las carreteras, el río y muchas cosas más, entre ellas pues el cerro que se encuentra enfrente, para poder venir y apreciar el hermoso paisaje que se encuentra acá en el mundo. Como podemos observar aquí, se encuentra el cerro Las Conojas, el cual es el cual la mayoría de personas vienen a verlo acá, a contemplar el paisaje de dicho cerro. También podemos darnos cuenta que acá en el mirador se pueden realizar actividades tanto religiosas como también infantiles, capacitaciones, o simplemente venir a socializar acá, ¿verdad? También entre amistades nos podemos también dar cuenta que han venido varias personas, vienen a contemplar el hermoso paisaje, ¿verdad? En el cual podemos observar acá lo que son las casas, el río y lo que son las carreteras, ¿verdad? Que aunque sea en minoría, pero sí se puede observar las carreteras que pasan acá camino a Pisantepec. Y también en lo rural, San Jacinto, pueblo antiguo de la era colonial, lo demuestran sus costumbres con su folclor nacional. Es tu gente laboriosa que trabaja con amor, laborando agricultura, cosechando el buen frijol. San Jacinto, tierra bella, yo te canto y te canto con fervor.